Hola, mi nombre es Javier Esquivel Hernández. Soy docente desde hace 34 años y voy tirándole a los 35. Actualmente estoy de coordinador de asignaturas tecnológicas en la técnica 99, pero me he dedicado a la cuestión de las matemáticas con una frase que a mí me gustó desde hace mucho, no sé por qué me llegó la inspiración, pero realmente esa frase me gustó mucho. Dije, voy a dar las clases de matemáticas como me hubiera gustado que a mí me las hubieran dado. Entonces, de una forma, pues amena, quizás hasta de un plan de juego, yo trato de inducir a las matemáticas a los alumnos y también pues trato de motivar a mis compañeros maestros a que traten de generar una clase dinámica, diferente y que se sienta que las matemáticas no son solamente números muy abstractos, figuras que no les entendemos. Entonces tratamos de hacer una nueva ideología en el sentido de generar clases que motiven y que sean totalmente diferentes a quizás a las generaciones que les tocó recibir clases de matemáticas como yo. Quisiera empezar esto yo son clases de matemágicas, en donde voy a tratar de utilizar la magia como un artificio de generar un juego, pero que finalmente vamos a aterrizarlos en una situación matemática, tratar de que el alumno, alumna o incluso los mismos profesores, tengamos una mente abierta en la que nos permita generar ideas pues nuevas y que sobre todo nos sirvan de base para empezar a trabajar con cuestiones que se pueden ir haciendo cada vez más complejas. Pero pues si vamos a hacer magia, pues necesitamos un mago y si me permiten, pues voy a hacerla de mago. Ya estamos de carácter para iniciar. Me he vestido de mago porque lo que vamos a hacer es magia. Si fuera a hablar de cuestiones de cocina, pues me vestiría de cocinero. Si estuviera hablando de cuestiones muy antiguas, pues hasta de cavernícola. Pero ahorita lo voy a hacer de mago. Así es que, pero me gustaría que pasaran, pues dos niños, dos niñas. No sé si tenemos por ahí disponibles un par de alumnos. Sí, pásale sin miedo, pásale sin miedo, mija. ¿Cómo te llamas, mija? Ana Yami. Agarra el micrófono, hija, por favor. A ver, ¿cómo te llamas, mija? Ana Yami. Ana Jansen, ¿y tú, mijo? Miguel Ángel. Bueno, a ver, miren, quisiera que se pasara uno de este lado y uno de este lado. Este lado. Ándale, sí, pues el lugar más cercano, ¿verdad? Tú pásate acá, hijo, pásate más para acá. Eso. Bueno, un mago que no hace magia desde un principio o que no saca un conejo de su sombrero, pues no es mago. Así es que, órale, mi varita mágica. Es mi conejo el pitotoy. Este lo vamos a dejar guardado porque su madriguera. Bueno. A ver, quisiera empezar con ustedes. Quisiera empezar con ustedes a que me formen un cuadrado. ¿Sí conocen los cuadrados? Sí. ¿En serio? ¿En qué grado estás, hija? Tercera de secundaria. En tercero, muy bien. Entonces, a ver. Quisiera que con esas tablitas me formaran un cuadrado.
Formen un cuadrado. Vamos a ver si es cierto que tenemos cierta imaginación. Un cuadrado, un cuadrado. Pero las reglas son de que no sobre nada, ni que queden encimadas. Sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Por supuesto, hija, yo quiero un cuadrado. No lo vio, no lo vio. A ver, síganle, 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 síganle. No, ¿cómo no va a ser de Dios, hija? Si es de Dios, ¿cómo no? Ay, mira, sí. Ah, no, 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 no. No hagas trampa, no hagas trampa. ¿Se rinden? Sí, no. ¿Sí se rinden? No me digas, no me falles. ¿En qué grado vas, mijo? Sexto. En sexto. Oh. Sí se puede. Hace rato habías hecho algo, pero no te diste cuenta, hija. A ver, ¿qué les parece? Ahí les va la solución. ¿O alguien más quiere intentarlo? ¿Algún otro alumno? Pásale, pásale sin miedo, mijo. Pásale sin miedo. Pásale sin miedo. Ah, pásale sin miedo. A ver, mijo. A ver, dice que tu compañera que no pudo. ¿Tú te rendiste también, mijo? Sí, a ver, tú pásale, hijo. Hay que formar un cuadrado. Hay que formar un cuadrado. Sí, hija, no hay que rendirse, hija. Hay que formar un cuadrado. Hay que pensarle un poquito. Fíjense cómo ya les estoy haciendo magia para que les salga. De hecho, ya había salido, ya habías hecho un cuadrado, hija, pero no lo viste, no lo viste. Pues eso lo quisiera decirte, pero pues acá tu compañero ya se está poniendo ducho, pero como que no. Sin miedo, sin miedo. Ese no es un cuadrado, por eso les preguntaba si conocían los cuadrados. Ay, que no me falta la piececita aquí. Ah, sí, sí, pero no, hay que usar las cuatro. Bueno, a ver, miren. Vean, 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 vean. ¿Con cuál quieren que lo haga? ¿Con esto o con este? Vamos a hacerlo con este. Ay, cucú. Ahí está un cuadrado. Ese es un cuadrado. Acá habías hecho algo así. Y aquí está el cuadrado. Le cambio. Y ahí está el cuadrado. Lo pongo acá, ahí tengo otro cuadrado. No es solución única, es nada más tener imaginación y conseguimos magia. Muchas gracias, denles un aplauso. ¡Bravo! Aquí. ¡Qué bárbaro! Bueno, a ver, me gustaría que pasen otras dos personas, a ver. Otras dos personas diferentes para que no piensen que son mis. ¿Cómo decir? ¿Paleros? No, ¿verdad? Si no somos. ¿Cómo? No son mis aplaudidos. A ver, dos personitas, a ver. Bueno, normalmente esto ya hemos tratado de hacerlo o implementarlo en una computadora para darle animación, pero originalmente esto era así. A ver, niñas, ¿de qué grado eres tú, mija? ¿De segundo y tu hija? ¿De cuál? Ah, ¿de secundaria? Ay, híjoles, entonces no creo que lo resuelvan, pero vamos a ver. A ver, cada una de ustedes, cuéntenme cuántas líneas tienen aquí, así como diez. Están. 10. ¿Tu hija? 10. Quisiera que me pusiera nada más 9 líneas.
Ya hizo magia acá. No, no, la rompes. Te rompo la cabeza, hija. Mira, son esposas. Miren, vean cómo se hace magia. Es que no está pensando que les quiebro la cabeza. Yo sí se las quiebro. Vean, vean cómo hago magia, fíjense. ¿Cuántas quedamos en qué? Diez. Hay 10. Miren. ¿Y ahora cuántas hay? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 líneas. ¿Las desaparece? No, nada más la juntó, la que estaba aquí, con esta de acá. Ah, o sea que aumentó el tamaño nada más. Toma el micro, tienes un micrófono. Atrás, hija, mira el micrófono. A ver, hija, ¿qué fue lo que pasó entonces? Que juntamos este que estaba acá con este de acá. Bueno, se juntaron. Nada más se juntaron. ¿Tú, mija? ¿Tú cómo viste? Cambió la proporción o algo así. Se movieron de arriba y uno quedó abajo. ¿Cambia la distancia? Sí. Sí, sí, cambia la distancia. Así como está, tenemos esta longitud, ¿estamos de acuerdo? Al momento de hacer este desplazamiento, le estoy agregando este pedacito. Quiere decir que si yo tengo una referencia así, todos estos pedacitos, si yo los junto, me forman una línea completa. ¿Sí están de acuerdo? Entonces no se desaparece. ¿O sí se desaparece? No, pero sí. Hicieron magia, hicieron magia. Es usar la imaginación para hacer magia. Pues denles un aplauso aquí a estas niñas, por favor, porque... Una de las cosas principales que se deben de ver es que tenemos que usar nuestra imaginación. Y a veces el hecho de que pase alguien que a lo mejor no tiene ni idea de cómo se resuelvan las cosas, ¿qué es lo que sucede? Pues el mago se aprovecha de que la gente está distraída o que desconoce ciertas propiedades. Entonces, pues yo lo que voy a hacer ahora es distraer a la gente. A ver, me gustaría que pasaran aquí, dos personitas, otras dos personitas. Lo que pasa es que mi set está muy pequeño. Quisiera traer 20, pero pues no se puede. Pero sí alcanza. Pero sí, ah, caramba. No, 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 pero... Ah, perfecto. Le agradecemos aquí a nuestra doctora Susi que... A ver, dos. Perfecto, a ver, una aquí y una acá. Gracias, a ver. A ver, fíjense bien. Yo digo, esta figura. Este es un cuadrado, ¿sí estamos de acuerdo? Sí. Es un cuadrado. ¿Cuántos cuadritos chicos tengo? ¿Cuántos tenemos? 80. ¿80? ¿Cuánto? 80. No, pero ¿qué 80, hijo? A ver, vamos a contarlos. 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Multiplicaste de seguro 8 por 10 pensando que eran 10. No. 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 8, 64. Yo les pregunto, por el hecho de que yo las mueva, ¿Podría aumentar o disminuir la figura, el tamaño? A ver, va otra vez la pregunta. Por el hecho de que yo lo mueva, ¿le cambio su estructura? Si yo los muevo, ¿cambio su estructura? No. ¿No le cambio la estructura?
ahí por el chat, no sé qué nos estén diciendo algo. Nos están diciendo. Ahorita que terminamos, perfecto. Bueno, fíjense, yo nomás lo estoy moviendo. A ver si me acuerdo, porque... Es que... Soy de muy mala memoria. En serio que sí. Wow. Ahora díganme cuántos cuadritos tengo. 64. ¿Cómo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿65? O sea que aumentó. A ver, hijo, ¿aumentó un cuadro? Sí, porque sí, porque en la figura anterior eran 64 y ahora son 65. Pero quedamos en que si yo los movía no cambiaba la estructura. Entonces, ¿sí se magia? Sí. ¿Sí, ¿sí o no? Sí. Bueno, quiero que me digan ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Les doy un par de estas. Les doy un par de estas cositas para que ustedes me digan exactamente por qué. ¿Por qué cambia? ¿Por qué falta uno o aumenta uno? Les pongo el rectángulo, o ustedes ya se lo aprendieron. Ese es el cuadrado. Ese es el cuadrado. Ahí está el rectángulo. Pero entonces, a ver, díganme, ¿por qué entonces está aumentándome un cuadrito? Y sigo haciendo magia, ¿eh? Mis poderes mentales van más allá de esos papelitos. Vean, vean, vean. No se vean ustedes, no me vean a mí. Vean, vean, vean. Vean, la respuesta está ahí. La respuesta está ahí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué me aumenta un cuadrito? ¿Que sale diferente acomodado? Pero debiera ser lo mismo, ¿no? Ahí ya te los puse para que lo veas. Sonrían, no se pongan serios. No es examen, ni me los voy a comer. Ni los voy a desaparecer ahorita. Vean, vean, vean. Observen, observen. No, hija, no, hija, no, hija. Sean observadores, sean observadores. Ah, perfecto, mija. Perfecto. Es que no es una línea. Si nos damos cuenta, aquí precisamente este fondo oscuro me permite ver que no quedan exactamente unidos como se pensaba que fuera una diagonal. Entonces, todo este espacio que queda aquí, si yo lo recortara, lo hiciera pedacitos, formo otro. Entonces, no estoy haciendo magia. Lo único que estoy haciendo es usar las figuras y el problema de diagonales que se presenta aquí. Así es que con esto pueden apantallar también a sus compañeros. Mira, voy a aumentar un cuadrito más. Y paz. Y lo aumentan. Denles un aplauso. Denles un aplauso. A ver, se los voy a regalar para que... Para que de veras apantallen, mijo, por favor. Gracias.
Disculpe, no tengo paletas. Pasen a su lugar, gracias. A ver, por ahí nos teníamos algunos comentarios del chat. Así a ver, es, quiero saber cuántos. Maestro Javier Esquivel, muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros la secundaria técnica número 5, 104, 105, 107, 110, 113, 18, 41, 45, 53, 91, 94, 78, 26. Aquí con nosotros en Matemágicas. Y lo que nos están diciendo, a ver, si me mueves un poquito más para arriba, tenemos, más arriba, Sensei. Dice, aplausos por el cuadrado, bravo. Dicen que pasemos nosotros, César y yo, pero super, no, ¿cómo creen? Dice, ¿qué más? Magazo, hola, muy buenos días, están saludando a las escuelas, tenemos más aplausos, muy buen programa, felicidades al Supermago, reciban un gran saludo de la técnica 5. Que le faltan las palabras mágicas, chimpum pam, tortillas, papas, también. No, esas son de otro payasito, de otro mago. Dice las 5, felicitan a todos por el excelente programa. ¿Qué más tenemos por aquí? Gracias. Son interesantes las enseñanzas del maestro coordinador y las reflexiones mejor. Hay que reconocer que este tipo de actividades fomentan el gusto por las matemáticas y sobre todo motivan a razonar. Excelente programa. Muy buenas actividades para ejercitar la mente y razonar. Y siguen enviando felicitaciones. Muchas felicitaciones. Súper interesante y entretenido su programa, maestro Javier. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. No sé cómo estemos de tiempo. Tenemos 10 minutos todavía. Entonces tendríamos como 5 para cada uno. A ver, otras dos personitas que me ayuden aquí a manejar las matemáticas ahorita aquí. Estamos manejando cuestiones de tipo geométrico. Son cuestiones de tipo geométrico que se pueden ir aterrizando también en cuestiones numéricas. Ay, perfecto. Sí, a ver, hija. Vamos a ver ahora. Quitamos estas bolsitas de aquí para que no nos estorben. A ver, formen un rectángulo. A ver, ¿les ayuden algo? A ver. ¿Rectángulo? Sí, rectángulo. Ahí vas, hija. Ah, están. ¡Ay! Perfecto. Muy bien. Perfecto. Denles un aplauso. Pero ahora, mi pregunta es, ¿está dividido en cuartos? A ver, permíteme. A ver, ¿por qué está dividido en cuartos o por qué no? Sí está, pero no a la vez, porque son diferentes las proporciones. Solamente dos son igual en proporción y las otras dos también son iguales, pero... Y tú dilo, Iba, tú no te espantes, total. Hoy no te voy a desaparecer. Sí, algo así. Más o menos por ahí vas. ¿Tú, mija? Ay, pues. Me encanta tu sonrisa, me encanta. Vas sí, a ser maga pues. También. Pues sí, están divididas en cuartos porque, bueno, estas dos partes son iguales al igual que estas. Entonces, si son iguales, quiere decir que si se dividen en cuartos. Si se dividen en cuartos, entonces, bueno, el chiste es que sí, se está dividido en cuartos. Bueno, yo les voy a decir esto. Si está dividido en cuartos, quiere decir que las cuatro partes son iguales. No, porque esas dos no son iguales a estas. Pero vamos a aclararlo. ¿Iguales de área o iguales de forma? Iguales de forma.
Imagínense que esta tablita la tengo el rectángulo y yo la divido en cuatro partes. Una, dos, tres y este otro son cuatro. No son cuatro áreas iguales. Entonces no estaría dividido en cuartos. Serían cuatro, no cuartos. Cuartos se refiere a que debe manejar o la misma proporción o las mismas dimensiones de algo. Quiero pensar que sea en esta ocasión de área. Si están divididos en cuartos, los cuatro figuras deben de ser lo mismo. Entonces otra vez vuelvo a preguntar, ¿está dividido en cuartos? No, está dividido en cuatro. ¿Qué creen? Aquí su compañera me dice que está dividido en qué, ¿en cuatro? En cuatro. Ah, en cuatro. En cuatro, fíjense. Vean acá, no me vean a mí. Este y este son iguales, ¿estamos de acuerdo? Entonces, las dos blancas me forman la mitad, las dos verdes la mitad, pero la forma que tengo es diferente. Pero sí está dividido en cuartos. El área de esta figura debe ser igual al área de esta otra, ¿estamos de acuerdo? A ver, vamos a poner así. Aquí lo que tenemos es que es la misma base, vean cómo mide lo mismo. Si tiene la misma base y también tiene la misma altura. Entonces, si tiene la misma base y la misma altura, pues es la misma área. ¿Sí estamos de acuerdo? Perfecto, denles un aplauso. ¡Bravo! Llévense su triangulito para que sigan practicando. Bueno, ahora sí, muchas gracias. A ver, sí tengo cinco minutitos todavía, ¿verdad? Bueno, miren. Bueno, esta es la resolución. Esto es muy fácil. Yo tengo poderes mentales tremendos y voy a adivinar un número que vaya del 1 al 31. Pero ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? A ver, vengan, pásenle. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo. ¡Eso! A ver, hija, piensa un número del 1 al 31. No me lo digas. Yo soy el mago, yo te lo voy a adivinar. Del 1 al 31. Te voy a mostrar estas tablas. En donde aparezca, me dices, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. O sea, sí, sí, ahí aparece. Si no aparece, pues me dices, no. ¿Sí estamos? Sí. A ver, piensa un número del 1 al 31, ¿ya lo pensaste? Sí. ¿Está en esta tabla? Sí. Sí está. ¿Está en esta tabla? No. ¿Está en esta tabla? No. ¿Está en esta tabla? Sí. Ay, caramba. ¿Está en esta tabla? No. Y el número es el 9. Me dijiste que sí, hija, no me falles. ¿No? A ver, fíjate bien entonces, porque se me hace que hubo una falla de apreciación. Vamos a repetir, el mismo número, el mismo número. ¿Aparece en esta tabla? Sí. ¿En esta tabla? No. Es del 1 al 31, ¿verdad? Uh-huh. Ah, sí. ¿En esta tabla? En esta tabla, sí. Esta no la habías dicho hace rato. ¿En esa también aparece? Entonces, el número es el 13. Sí. Ah. ¡Wow! ¡Bravo! Ya me estaba preocupando. Sí. A ver, otra persona. ¡Oh, otra! ¡Sin miedo! ¡Rápido que se nos va el tiempo! Sin miedo, no los voy a desaparecer. Gracias, mija. A ver, hijo. Otra vez, del 1 al 31. A ver,
¿Aparece en este, en esta tabla? No. No. ¿Aparece en esta tabla? No. ¿Aparece en esta tabla? No. Ay, hijo. ¿Aparece en esta tabla? Sí. Ay, ya me estaba preocupando. ¿En esta? No. El número es el 8. Sí. Ya me estabas espantando, hijo. A ver, otro. Sí, sí. Pásenle, pásenle otro, sin miedo, sin miedo. A ver, mija. Del 1 al 31. Ahorita les voy a decir por qué, pero... pero les voy a cobrar barato por decir mi secreto. Ya. A ver, hija. Del 1 al 31, ¿ya la pensaste? Ya. ¿Aparece en esta tabla? Sí. A Bárbara. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? También. Ay, en esa también. Y en esta no. ¿En esta no? Ay, no. Ya me estaba espantando. ¿Tu número es? Ay, ¿el 15? Sí. Ah. Gracias. A ver, el... les voy a decir el secreto. Pero por favor no lo divulguen. No lo di. No lo divulguen. Espero que no, espero que me estén viendo en la mía. Miren, se trata de que son números binarios. Son números binarios. En donde me dice sí, es 1. Donde me dice no, es 0. Es decir, cada posición me dice 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, etc. 2 a la 1 equivale a 1. 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 es 4. 2 a la 3 es 8. 2 a la 4 es 16. Ahora, aquí tengo un ejemplo. Si quiero escribir el 21, ¿qué números necesito para escribir el 21? El 16, el 4... y el 1, ¿sí estamos de acuerdo? 16, 4 y 1. Y entonces sumo 16, 4 y 1. Y esto me da 21. Aquí en mis tablas, el número que aparece al principio es el que me da la posición. Entonces, por ejemplo, decimos 21. ¿Aquí aparece el 21? Sí, aquí está. Entonces, este sí lo tomo en cuenta. ¿Aquí aparece el 21? No, entonces no lo tomo en cuenta. ¿Aquí aparece el 21? Lo tomo en cuenta. ¿Aparece el 21? No lo tomo en cuenta. ¿Aparece el 21? Entonces, simplemente sumo los primeritos. 1, 4 y 16. 16 más 4, 21, 21. Entonces, no adivino. No adivino. Entonces, la verdad es que si se dan cuenta, pues esto de la magia, pues solamente me permite usarlo como mero pretexto. Como mero pretexto para trabajar, decirle a mis alumnos, tenemos diferentes alternativas de trabajo. Y eso, pues es estimulante, ¿no? Yo pienso que si nosotros como maestros le diéramos una forma diferente a la forma, a nuestras tácticas o técnicas que ya traemos de años, a lo mejor fueron buenas en su momento, pero los tiempos pasan, los tiempos cambian. Entonces, pues sí es importante que nosotros le demos otra vuelta y que, pues esto, que no me dé vergüenza hacerlo, ¿no? Yo pienso que también es lo que hace, que se inhiben los maestros. Pues no sé si haya otra cosa, pero pues, muchas gracias.